Vida Nueva Kids. Y hoy vamos a tener un nuevo personaje que vamos a aprender, así que estemos atentos para poder alabar y aprender más de Dios. Pero primero vamos a orar, así que juntamos nuestras manos y cerramos nuestros ojos. Amado Dios, te damos gracias porque queremos, Señor, en esta hora aprender más de ti y pedimos, Señor, que tú guardes, Señor, nuestra casa, nuestra familia con bien en todo lo que hagamos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, chicos, y nos ponemos de pie porque vamos a alabar a nuestro Dios. ¿Cuántos creen que el tiempo de cantar llegó? Vamos a alabar al Señor con toda nuestra fuerza.
vamos a hablar acerca de Juan el Bautista. Así que presten mucha atención al video que van a ver a continuación. Este es Jesús, quien es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Jesús nació en Belén y creció en Nazaret, donde creció en sabiduría y favor para con Dios y los hombres. Oh, así. Este es Juan el Bautista. Hey. Juan amó a Dios con todo su corazón. Hey, are you? Y les dijo a todos que el Salvador del mundo vendría pronto. Wow. Come on. Juan bautizaba a la gente en el río Jordán. Un día, Jesús fue a este río para ser bautizado por Juan. Hold on. Pero Juan trató de disuadirlo de eso. Jesús dijo, se debe hacer así porque debemos llevar a cabo todo lo que Dios pidió. Okay. Así que Juan bautizó a Jesús. Y cuando Jesús salió del agua, los cielos se abrieron y Juan vio que el Espíritu Santo descendió como una paloma y se posó sobre Jesús. Una voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado, que me trae gran alegría. Entonces Juan supo, sin ninguna duda, que este era el Salvador que todos habían estado esperando. Era el elegido de Dios que quitaría el pecado del mundo. Niños, es importante saber que nosotros servimos y seguimos a un Dios que nos ama bastante. Nos amó tanto y nos ama que dio a su único hijo llamado Jesús para que pueda morir por nuestros pecados y nosotros seamos salvos y podamos vivir eternamente con Él. No solamente una vida buena en el cielo, sino también aquí en la tierra. Pero hay cuatro pasos que el día de hoy tenemos que seguir. El primero es que la gente pueda ver a través de nosotros a Jesús. Y el segundo es que podamos compartir a la gente de Jesucristo, porque Jesucristo los ama y los quiere salvar. El tercer paso es que tenemos que vivir para agradarle a quién, a Dios. Yo sé que muchas veces es difícil, pero tenemos que tomar la decisión de hacer las cosas buenas por amor, para así poder agradar a nuestro Padre Celestial. Y el cuarto paso es el siguiente. Es el que nosotros podamos servir a otros de tal manera que puedan ver a Jesús en nosotros. Así que no se olviden de esos cuatro pasos que les acabo de mencionar, que es muy importante para nuestra vida cristiana. Así que nos vemos a continuación. Muy bien, niños, ahora nosotros tenemos un reto para todos ustedes y es el siguiente, que puedan aprenderse el Salmos 23. Y el día de hoy vamos a empezar con el primer versículo que dice así, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Así que lo vamos a repetir una vez más. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Ahora vamos a analizar el texto bíblico de esta clase y dice así. Juan entonces le respondió a todos, yo lo bautizo a ustedes con agua, pero pronto viene uno que es más poderoso que yo y él los bautizará en Espíritu Santo y con fuego. Lucas 3:16. Lo vamos a repetir todos juntos una vez más. Juan entonces le respondió a todos, yo los bautizaré a ustedes con agua, pero pronto viene uno que es más poderoso que yo y él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Lucas 3:16. Sobre los montes y el mar, tu río de amor fluye por mí y yo abriré mi corazón. Tú me haces libre, oh Señor. Feliz camino en la verdad y gracias siempre yo daré. Por siempre cantaré de aquel amor que vino. Sobre los montes y el mar, tu río de amor fluye por mí y yo abriré mi corazón. Tú me haces libre, oh Señor. Feliz camino en la verdad y gracias siempre yo daré. Por siempre cantaré de aquel amor que vino. Amor, siempre cantaré de tu amor.
verdad. Y gracias siempre yo daré, por siempre cantaré de aquel amor que di. Cantaré de tu amor siempre. 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 Chicos, llegó el momento de nuestra despedida. Pero antes vamos a juntar nuestras manitos y cerrar nuestros ojitos. Y vamos a decir: Señor Jesús, gracias por este día. Gracias por permitir conectarme a mis clases y ayúdame a hacer las tareas que me están dejando. También, Señor Jesús, te pido que cuides mi hogar y mi familia. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, chicos. No se olviden de suscribirse, activar la campanita, darle like y compartir este canal. También que el sábado 19 de febrero tenemos nuestra red presencial a las 4:30 de la tarde. ¡Nos vemos! ¡Bendiciones!